Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0. Pues eso. Y vamos a continuar donde lo dejamos, en los cuartos. Y no nos tiene que dar nada, probablemente nos quede dos episodios, quizás solo uno. Nos tiene que dar nada, nada de nada. Debes sobrevivir y contar lo que has visto. Alguien tiene que detener esta pesadilla. Nos tiene que dar nada ya, seguro. ¡Ah, es verdad! Me mataron. Me mataron. Y dije que volvería hasta el sitio, pero obviamente no lo he hecho. Me mataron yendo a algún sitio, no me acuerdo cuál, pero me mataron. A ver. Roger. Let's regroup. Roger. Puede ser. Bueno, no sé, vamos a avanzar. No sé dónde me mataron, no me acuerdo, da igual. Avanzamos un poco y. Creo que fue un tío de estos de. No me acuerdo. No me acuerdo quién me mató. Sé que me mataron, de eso me acuerdo. Que me mató alguien. Pero no me acuerdo ni dónde ni por qué. De hecho, si te digo la verdad, no tengo ni idea dónde estoy yendo. A ver, un momento. No, supongo que por aquí, que no he ido. Pero... ¿quién me mató? Es verdad, me mató alguien en el último episodio. Esto demuestra que no los grabo seguido, ¿verdad? Ah, aquí había... ah, no, ya las maté. Había dos bichos que salían, ¿no? O algo así. Entonces, ¿dónde estoy yendo y para qué? No sé lo que estoy haciendo. A ver, un momento. Vale. Ven, Billy, ven. Bueno, no, vamos a dar la vuelta entera. Se ha quedado sin balas, ¿eh? Billy se ha quedado sin balas. Ok. Sí, aquí estaba esto. Mira, de hecho, Billy. Coge las balas, justo que están aquí. Vale, no puedo cogerla. Vale, ok. Desechar. Cartuchos. Siete justos, perfecto. Hombre, me hubieran gustado más, pero bueno. Coge lo que has dejado en el suelo. Ahí está. Y vamos a seguir viendo. Es que no me acuerdo dónde me mataron, ni qué lo que tal, pero bueno, a ver. Ah, vale, aquí había que meter algo. La placa base. ¿La tenía Billy o la tenía...? Ah, ninguno. Perfecto. Vale, pero estaba por aquí. Eso es un papel, ¿no? Sí, vale. Diario del jefe de planta, 5 del 10. ¡Maldición! ¿Por qué los residuos industriales se están trayendo aquí? Esto es una instalación de acumulación. Hombre, no podemos con tanto volumen de residuos. Además, también nos mandan sustancias contaminadas que son posibles de tratar. ¿Qué se supone que vamos a hacer con ellas? 7 del 24, 24 del 7. Vaya, parece que al final van a cerrar la planta. No extraña, ya sea una forma de llevar. Tienen que hacerse, pero ¿por qué tan de repente? Antes no parece importarle mucho. ¿Qué más da? Con tanto ese idea de aquí, me importa un poco lo que hagan. Vale, pues vamos por aquí. De verdad que no me acuerdo dónde estoy yendo, de verdad. Creo que aquí había zombies, ¿no? No. Aquí estaba el Tyrant. Aquí matamos al Tyrant. Y se subió esta escalera. Ah, vale, creo que maté al Tyrant y me fui corriendo a guardar. Me suena que maté al Tyrant y me fui corriendo a guardar. Y por eso no activé estas escaleras. Y me mataron y no había guardado antes de que matara. De que me mataran. Ah, aquí está la placa base. Vale. Y ya está, ¿no? Aquí no hay nada más. Aquí está la placa base.
¿Alguien tiene hueco? ¡No! Bueno, sí. Sí, si hacemos así. Cambiamos a Rebeca. Combinamos esto con esto. Esto así. Esto así. Y ya está. Billy tiene un maravilloso hueco para la placa base. Bien, vámonos. Y ahora fue que Rebeca se iba sola y creo que la mataron ahí. Porque no sé, no me acuerdo dónde se iba. Se iba sola a un sitio y la mataron ahí. ¿Puede ser? No me acuerdo. Espera, equípate la pistola, hija, porque... Vamos con Billy, pero... Que lleva la escopeta. Esto estaba... Vale, iba a decir cerrado, pero no hemos venido por ahí. ¿O no? Ah, esa puerta lleva... No me suena esta zona para nada. ¿Qué es esta zona? Aquí hay una cosa, aquí hay un sitio que no hemos visto. Ah, vale. Vale. Sí, sí, pero esto está cerrado. Vale, esto está cerrado. Será lo último que haya que abrir, seguramente. Será lo último que abramos, muy seguramente. Así que bien. ¿Se me está grabando la cara? No, ¿verdad? Vale, bien. Eso quería. Pues como para el directo tengo puesto que se me grabe la cara, digo, no vaya a ser que se me esté poniendo ahora involuntariamente. Vale. Pues esto va aquí. Ya tengo comprado el Resident Evil 1, ¿eh? Ya podemos meterle a tope a alguno. Aunque la verdad es que no me apetece ahora. Es decir, me acabo de pasar el 0 y a veces se me hace muy pesado grabarlo. Creo que debería ponerme con otro juego. A lo mejor hago el Evil Within al final. Antes del 1. Vale, espera un momento. ¿Qué tienes tú? Tienes dos hierbas. Esto lo vas a dejar. Una pistola. Un montón de balas. Molotovs. Vale, vámonos. Y estás en atención. Espero que no mueras, Rebeca. Porque creo que moriste. Moriste ahí probablemente. O sea que... ¡Ah! Ya sé quién te mató. Ya sé quién te mató. Te mató un tío de los de... De los de... Hecho de babas. Probablemente. Sí, vale, esto es esto. Con esto levantamos eso. Con esto levantamos lo del agua. Maravilloso. Y ya podemos volver. Y por entonces, ¿qué me mató? ¿Ahora salta algo aquí? No me acuerdo. No me suena. Creo que fue porque me bajé. Me bajé aquí. Y por aquí había un bicho, creo. Creo que fue por eso. Balas ácidas. Ah, vale, no puedo bajar. Las escaleras no las puedo usar. Ah, vale, está esta puerta. Vale, creo que aquí había un bicho. Así que me voy a volver justo... Me voy a volver hacia atrás. No pienso quedarme contra un bicho ahora. Lo sabía, ¿ves? Vale, no fue eso lo que me mató. Pero no, ahora no me acuerdo qué me mató, pero... Quizás sí que fuera eso. Quizás sí que fuera ese bicho. Porque por ahí, ¿qué hay? Nada, por ahí es para volver, ¿eh? Aquí lo importante son las balas ácidas y encender eso. Y nos vamos con Billy, Las pillo y nos vamos con Billy.
Ah, no puedo volver con el transportador. No me puede llevar Billy. Ah, por eso. Vale, por eso hay que matar a la cosa esa. Y probablemente me mató ese bicho. Esa cucaracha probablemente me mataría. Vale, ya está. Vale, pues tengo que salir por ahí. Ah, y creo que fue que salí por ahí y no sabía dónde leches tenía que ir ahora. Porque me había perdido. Uno estaba muy lejos y otro. O sea, uno estaba muy lejos. Vale, hay que matar a esta cosa. O pasar de ella en su defecto. Voy a ver si puedo pasar de ella. Vale, adiós. Porque solo tengo la pistola y... Es que no sé dónde estoy ahora. ¡Hola! Ah, vale, Billy puede llegar hasta aquí. No me gusta esto. A ver si hay alguien. Solo quiero ver si hay alguien. En plan, a lo mejor me giro una esquina y hay un bicho larva, ¿no? Vale, quería ver si había alguien aquí. Porque si no hay, ahora puedo venir con Billy. Ahí arriba hay algo. Pero no puedo dispararle, es una tontería. No va a funcionar. Vale, pues Billy, ven hasta aquí. ¿Y ahora cómo era? Madre mía, cuánto sótano. A ver. Vale. Por el ascensor. ¿No? Aquí estaba el... Vale, aquí era. Ya está. Ya lo tenemos. Ok, pues mientras no me maten ahora, todo va bien. Mientras no me maten, todo va da buti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! La rana. ¡Vaya por Dios! Ataque de lengua. ¡Qué cosa más obvia! A ver, me ha dado un toquecito. Tampoco me ha... Pero como aquí haya alguien, me voy a reír. Hay alguien, ¿eh? Míralo. Hay un montón de zombies. Balas de pistola. Aquí está Rebeca, ¿verdad? ¡Sí! Ven para acá, Rebeca. Tú y yo contra el mundo. Aquí está Rebeca, ¿verdad? Vale, ¿te puedo upar o algo para coger esto? Hay algo que se va a extender. Impulsar a Rebeca, sí. Ah, y la impulsas. No puedes coger este objeto, ¿verdad? Vaya por Dios. Y en vez de tirarlo al suelo, simplemente... Vale. En fin. Espera. Dame las balas ácidas. Venga, Rebeca. Tú puedes esta vez, ¿eh? Que podías cogerlo en la mano y bajarlo al suelo y dejarlo en el suelo. Pero no, no. Si no tienes un hueco en el inventario, no puedes cogerlo. Batería vacía. Gracias. Nada más. ¡Ay! Un bicho. Dos bichos. Momento. Quiero. Porque Billy tiene la escopeta, pero quiero aún así comprobarlo. Dándole al botón de inventario. Vale. Billy tiene la escopeta y Rebeca lleva aquí la pistola. Vamos a ello. Y ya está. Tres balas. Let's regroup. Okay. Ah, han salido de ahí. Ok, pues ya está. Ha ido todo bien, ¿verdad? ¿Qué podría haber salido mal? I'll go alone. Okay. No, ni se te ocurra. This way. Okay. Siempre le da el botón que no es. A ver, ahora hay que pasar un montón de zombies, o sea que vamos a tener que matarlos.
¿Está en la zona final ya? ¿Debería ir a por el lanzagranadas? ¿Tú qué opinas, Rebeca? Quizá debería guardar, ¿sabes? Let's split up. Okay. This way. Okay. Quizá debería guardar. ¿Y qué hay arriba? Porque arriba quizás sea un atajo. Vamos por arriba. Porque arriba hay una cucaracha de estas, pero bueno, una cucaracha podemos eliminarla sin mucho problema. Hala, fer la mar. Balas ácidas. Gracias. Vaya por Dios. Quita, bicho. ¡Ay, espérate! Puede ser... Sí. Calla. Espera. Ojo, que se me va la... Ácido sulfúrico. Worth it. Okay. Y ahora podemos hacer... una cosa mágica que se llama... combinar el ácido sulfúrico con una batería vacía. ¡Ah, no funciona! Me cago en la leche. Una batería de alta potencia pues me está diciendo además que a pesar parece que lleva tiempo sin utilizarse. Aparte líquida se ha evaporado. Pero tío, lo puedo combinar, ¿no? Una solución de ácido sulfúrico muy concentrada. Es de potencia para usarse como arma. Ácido sulfúrico. Pues no sé. Ok. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, un botecito vacío. Vale. Escucha, vale, vas a desechar esto. Desechar esto. Y vale, en teoría deberíamos poder. Entonces con el botecito vacío. ¿Qué es? Aguas industriales. El agua se ha tratado para limpiar residuos. ¿Esto lo puedo combinar con... con esto? No. ¿Y con esto? ¡Sí! Mezcla para batería. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Perfecto! Batería de corriente alta. Vale, o sea que hay que mezclarlo con esto. Va a chorrada más grande, pero vale. Te lo compro. Vale, pues ya está. Vamos a guardar la maldita partida. I'll go check over there. Okay. Okay. A ver si hay algo por aquí. Algo que más me interese. Algo por el suelo. Estaban las balas ácidas. Tenemos a Billy a tope con la escopeta. Tenemos a Rebeca con la batería llena de ácido sulfúrico. Supongo que porque era muy concentrada la mezclado con agua sucia, entonces se ha diluido un poco. Estoy mirando a ver por dónde es para guardar. Ahí está la... El lanzapepos. Que también si podemos lo cogeremos. Vamos a dar una vuelta por aquí. No me acuerdo de nada de esta zona, pero yo que sé, vamos a dar una vuelta. Este es el final ya, o sea, estoy convencido que llegaremos aquí al final y tal. Por eso quiero guardar antes de ir al boss. Por obvios motivos. Vale, esto era todo esto, todo el rollo para conseguir aquella palanca o aquella... no sé qué era lo que conseguimos. Me da miedo encontrarme con enemigos, tío. Hablando del rey de Roma. Oh. Me ha quedado sin balas de escopeta, tío. Rebeca, disparale, me cago en la leche. Jope, gracias por toda tu vida, tío. Ah, que estoy sin balas, worth it.
¡No! Billy no puede hacer nada, ¿eh? I'll go. Yeah. Follow me. Yeah. Oh, fuck. Oh, fuck. Uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Ahora vámonos. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. ¿Debería curarme? Debería curarme, tío. Estoy a nada. O sea, estoy hecho polvo. Debería curarme, no lo sé. I'll go. Oh, otra vez. Okay. This way. Yeah. Billy está sin munición. Ahí hay una zona de guardado. De hecho, hay. Aquí está el lanzagranadas. Pero me suena que aquí había un bicho, no sé si lo maté o no. O si salí corriendo con una perra. Es que me da miedo, tío. Como haya monstruos, solo tengo la pistola. Hala, venga, no es por aquí. Ah, vale, por ahí. Como venga un hunter, se acabó, ¿eh? O sea, me queda una bala de la Magnum. Billy tiene una bala de la Magnum y una escopeta para intimidar. Y gracias. ¡No! ¡No, no, 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 no! Narices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. No puedo ir por ahí. No puedo, tengo que buscar otra forma. No puedo pasar por ahí. Es que no me queda vida y la pistola es la pistola. O sea, no puedo pasar por ahí. Y además me quedan nada de bala, o sea, no puedo pasar por ahí. Hay que buscar otra salida. No puedo pasar por ahí. Me han puesto esos dos zombies ahí para que... Buah, pues tengo que hacer todo un rodeo. Tengo que volver por donde he venido. Vale, o sea, volver por donde he venido y por ahí ir por otro camino. ¿Por donde había ido Billy? Cago en la leche, estoy pensando. No sé dónde... Sí, hay que hacer el camino que ha hecho Billy. Eso implica pasar por donde la rana. Me cago en la leche. No puede ser, tío. No puede ser que no me dejéis volver. No puede ser que no me dejéis volver, tío. Tengo que matar a alguien. Tengo una bala de la Magnum. Que una bala de Magnum es matar a la rana instantáneamente. Pero quiero guardarla. Ostras, tú. Vaya desastre. No tengo nada, ¿eh? Estoy a pelo. Me queda la pistola con 20, 30 balas. Ese es mi inventario actual. Madre mía. Y tengo que matar al boss. Voy a tener que confiar en lanzagranadas a tope. No me queda otra cosa. Vale, por aquí. Vale. Ya veo por dónde puede ser. Aún así hay que matar a los que hay en la sala de al lado de Val. Vale. Da igual, es. Por aquí se. Vale, esto es por aquí. Exacto. Vale, ahí estamos. Perfecto. Vamos, estamos yendo por donde yo creo que estamos yendo. O sea que. No debería haber nada mal. Ahora por aquí. No, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no, perdón. Aquí está la sala esta. Aquí abajo. Pasando esto. O sea, ¿de dónde hemos ido? Esto que hemos subido y hemos perdido vida y la escopeta, eso no ha servido para nada. Podríamos no haberlo hecho. Pero bueno, bueno saberlo. Quiero guardar la partida, tío. ¡Ostras! He soltado las... Corre, Billy. Corre, Billy. Corre, Billy. No sé si Billy ha... Creo que me ha seguido. Creo que me estaba siguiendo cuando tal. Si no, tengo que cambiar instantáneamente a él. Vale, me ha seguido. A ver, ojo.
A ver, ojo. Ojo, ojo. Porque como esté la rana me voy a reír. Vamos, Rebeca, ven. Vale, no está. Uf, gracias. No hay rana. Gracias a Dios, no hay rana. Y ahora aquí simplemente... Espera, no he mirado... Vale. Ah, no, Billy no tiene la... las de guardar. Me cago en la leche. ¿Y dónde estaban? A ver... Vale, hay que subir por la... por el ascensor. Ahí está lo de guardar. Y por ese pasillo se encuentra... Vale, 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 vale. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Estamos ya, estamos ya. Si mis cálculos no fallan, no hay ningún zombie en el camino. Y como hay uno solo, pues me voy a reír bastante poco. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Vamos a coger primero esto. I'll check it out. Roger. Otra vez. Let's regroup. Roger. No aprenderé los controles nunca, Brr. No, ¿dónde está él? No. Ah, yo qué sé. Es que está justo aquí abajo, ¿verdad? No, que he hecho con... Me cago en la leche, no lo veo. No puedo verlo. Está en un lugar inaccesible. Están justo aquí. Ah, no. Ah, yo ahora. Me cago en la leche. Ya los tengo. Vale, vámonos. Vámonos, guardamos. Y yo creo que ya no vamos a no va a hacer falta guardar más, así que dejaremos la tinta allí. Cogeremos el lanzagranadas. Vemos si podemos llevarnos la escopeta. A lo mejor podemos, a lo mejor no. Vale, no hay nada. A lo mejor la escopeta no podemos llevárnosla. Puede ser. Queda una sala más, ¿no? Madre mía, Rebeca está... Es que estamos los dos en precaución. O sea, nos comeríamos un golpe más. Porque, yo y mi mala manía de estirar los botiquines al máximo. Vale, ya estamos aquí. ¿Qué hay aquí? Aquí solo hay el lanzagranadas y para guardar, así que vamos a super equiparnos. Es que super equiparnos es coger lanzagranadas. A ver, un momento. Esto. ¿Cuántas balas tiene? ¿O tiene balas siquiera? Que no tenga, por favor. Tiene tres ácidas. Ah, bueno, pero podemos. Oh, gracias. Vale. Oh, pero hay. Ah, pero hay explosivas aquí. Entonces no ha salido como quiero que salga. No voy a poder llevarme la escopeta. Vete a que dejar algo, A ver, que piense un momento. A ver, un momento. Hay que dejar algo. O me tomo una hierba. Vale, Rebeca se va a tomar una hierba. Y bro, ya está. Así se soluciona todo. Porque de este modo... De este modo, Bidi... O sea, vamos a usar esto una vez más. Lo dejamos en el suelo. Lo dejamos en el suelo, ya no vamos a tener... Vamos a suponer que ya no vamos a guardar más. Si luego más adelante hay, pues vuelvo aquí y me cojo las... Me cojo las cintas, pero bueno, vamos a suponer que ya de aquí adelante no vamos a guardar más. Entonces, desechamos. Rebeca, coge esto. Un marco con... Dice, papi, vuelve a casa, por favor. Oh, qué triste. Rebeca, coge estas balas. Billy, coge la escopeta. Ahora.
Rebeca, dale estas balas a Billy a cambio de la Magnum, por ejemplo. Y así vamos bien. Tenemos 21 balas de 15 de ácidas. Y 15 ácidas y 6 explosivas. O sea que vamos entre comillas bien. No vamos tan mal. Podríamos ir peor. Hemos guardado, así que nos vamos a por el boss. Si es que está aquí. Que debería ya, o sea, no creo que quede mucho más de juego. Boss es seguro que no, o sea, ya el boss seguro toca. Si acaso una rana en el medio, pero ya. ¿Qué digo yo? Podrías haber usado una cápsula ácida para la batería, ¿no? Ve tanto rollo. Un momento. ¡Ay, mierda! No lo había pensado. Que está esto aquí. Que hay una esta de hierbas. ¿De hierbas cómo vamos? Una y dos. Tenemos dos. Dos, 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 dos. Buah, vamos a morir. Da igual, vámonos. Es que debería dejar la escopeta. Estoy seguro que mi mayor error es llevármela. En plan, es por si encuentro balas. Es que no voy a encontrar probablemente. Es muy improbable ya que encuentre balas. Hay que matar a los zombies esos. A ver. A ver, estoy pensando un momento. Vamos a dejar eso ahí de momento. De hecho, podría coger ahora la hierba, pero bueno, vamos a dejar eso en mi momento. Lo digo porque ahora va a haber dos zombies. O tres, o no sé, los que hay en esta zona y hay que matarlos. Y no quiero gastar balas ácidas en ellos. Así que Billy lleve el molotov. Si hace algo, que haga algo. Y yo, pues, reviento a pistoletazos. Que no aparezca la rana. ¡Hala! Madre mía, qué tensión tengo. Es que me van a matar. Es que me van a matar. A esto me refería. Bien hecho, Billy. Total, los molotov ya no los vamos a usar más. ¿Cómo vas de vida? Te han hecho pupa, ¿eh? Madre mía, Billy. Vale, vámonos. Y pasamos de la... Me cago en la leche, vale, de escopeta. Es que lo sabía. Cago en la leche, vamos atrás. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a volver atrás. Voy a curarme con la hierba que he dejado. Voy a cagarme en la madre. Parió el inventario. Ahora aparece la rana, ¿te imaginas? Y me mata. Vale. Balas de escopeta. Eso es bueno. Pero tengo que volver a por mi... Bueno, quiero volver a por mi... A por mi hierba. ¡Mi hierba! ¡Oh! Bueno, por el ascensor. Eso, solamente subiendo por el ascensor. La uso. La voy a usar instantáneamente. ¿Puedo cogerla o no? ¡Sí! Ah, pues da igual, lo voy a usar.
Worth it, vámonos. Madre mía, cuánto... Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo está yendo esto? Madre mía. ¡Oh, no puede ser! A ver, un momento. Que nadie se preocupe. Porque ahora recargo la escopeta. Calla en el generador. Cógela, me cago en la leche. La recargo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Al final lo he podido coger todo. Tan solo me ha costado 20 horas. ¡Hala! ¡Ole! ¡Ya está! Si acaso... Vuelve a... intercambia esto por... los molotovs. Y ya está. Debería volver a guardar. He estado tentado de volver a guardar. Solo para no repetir este peñazo. En este peñazo. Ay. Voy a volver. Algo me dice en mi interior que voy a volver a hacer este pasillo. Y no una vez, sino varias. Algo me lo dice en mi corazón, en el fondo de mi cocoro. Algo me dice que esta ruta la voy a hacer otra vez. ¡Hala! Por fin avanzamos. Está cerrada. ¡Perdón! ¿Perdón? ¿Lector de tarjetas magnéticas? ¿Qué me estás comentando? ¡Tarjetas magnéticas! ¡Me acabas de dejar loco! ¿Y ahora? What the fuck? Ostras, tú. Un lector de tarjetas magnéticas. ¿Pero qué me estás con Diner? Me has dejado loco. ¿Un lector? No. Por aquí no es. Un lector de tarjetas magnéticas. Tengo que hacer algo con la batería. La batería es la llave que tengo ahora. Hay que meter la batería en algún lado. Mira, balas de pistola. O de Magnum, son de Magnum, ¿no? Ah, no, son de pistola, vale. Un lector de tarjetas magnéticas. Me has dejado loco. ¿Y dónde meto yo eso? O sea, ¿dónde meto yo la batería? No he visto ningún... No me suena a ningún sitio donde haya... donde pueda meter una batería. No me suena ahora, pero bueno, a saber. O sea, no me acuerdo yo de nada. ¡Ostras, tú! Vamos a venir por aquí. Cuando termine la serie me veré el speedrun de esto. A ver cuántas horas se echan. ¿Cuántos minutos? Aquí encontraron a Billy. O sea, aquí estaba Billy. Y todos los cadáveres. Pero ¿dónde irá la batería? Si tampoco se ve ningún ascensor en el mapa. ¿Dónde irá la batería? Aquí había dos zombies, que me acuerdo. Aquí había dos que por eso no había pasado por aquí. Pero ahora que tengo balas y tal, sí que puedo pasar. Una batería. Ostras.
¿Me has dejado? Una batería. Es que no se me ocurre nada que requiera batería. ¿What? 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 ¿En serio? ¿Lo he hecho sin querer? Como es, como la batería vaya aquí, me voy a pegar un tiro. Lo he hecho sin querer. ¡Me cago en la leche! ¿En serio? ¿Lo he hecho sin querer? ¿Qué hablas? ¿Llegó a pasarme esto? No, es que Billy tiene el espacio lleno. ¿Te has subido tú? Si tan solo me vale con que me... con que... esto así, y ya está. Ahora Billy se sube y Rebeca activa el botón. ¡Madre mía, tú! ¡Ostras! Es que ni lo había pensado. Tarjeta, me cago en la leche. ¡Madre mía, tú! I'll go. Yeah. Let's go. Yeah. ¡Ostras! La tarjeta para similar a usar por los empleados de Umbrella. Incinerator, me cago en la leche. ¡Ostras, tú! Es que llego a dejármela y me pego un tiro. Ni lo había pensado, ni lo había pensado en que esta cosa... pensaba que era parte del escenario. ¡Ostras, tú! No, calla. No es por aquí. Por aquí es para tal, pero no, 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 no. Es por la puerta. Madre, Rebeca. Casi te doy una paja. Te pego un escopetazo en la cara. Alucinando estoy. Lo he encontrado de milagro. Podría haberme quedado todo el vídeo dando vueltas. Ha sido una apuesta y acertado. Esto es que lo he pensado en mi cabeza y he dicho, esto no va a ser. Esto es demasiado estúpido. Esto es parte del decorado. Es que todas las veces que he venido he dicho, esto es parte del decorado. Que iba a saber que la batería iba ahí, madre mía, tú. Yo digo, el juego me parece, los puzzles me parecen complicados. La mayoría los he resuelto. La mayoría los he resuelto de pura chorra. Yo lo pienso y digo, la mayoría, tío, los he resuelto. ¡Ah! ¡Ostras, con la rana! Se ha ido al agua. Tendría que haber pasado de ella. Tres. Oh, tendría que haber pasado de ella. Lo he hecho mal. Bueno. Rebeca ha perdido un poco de vida, ya está. Bueno, da igual. Ostras, tú, ahora tengo que guardar. No me atrevo a no guardar. Eso es volver. Uf, hay que volver un buen trecho, Para guardar hay que volver un poco de trecho. ¿Aquí hay algo? No. Voy a usar la tarjeta magnética y no voy a entrar por la puerta. Simplemente uso la magnética y... uso la magnética y volvemos y guardar. Ah, es que hay un punto de guardado ahí. Pero creo que eso es detrás del boss. Creo que el boss es esa zona pequeña que he visto. Y no me atrevo, no me fío un pelo. Es que no me fío. Porque me va a matar, es que me va a matar. Y como me mate, pues me va a reír menos. Hala. Gracias. Sí, adiós tarjeta. Vámonos a guardar la partida. Y como haya zombies en medio, me voy a reír menos. Me estoy poniendo nerviosa. Que no haya nadie, por favor. Que no haya un sapo.
Ay, madre. ¿Cuántas veces he venido por aquí? ¡Ay! Me he dejado a Rebeca. No, me he dejado a Rebeca. No, me he dejado a Rebeca. ¿Ves por qué digo que me apetece Devil Within? Aunque sea por un poquito de acción. Sí, no, no voy a hacer. Antes de Resident Evil 1 voy a hacer Devil Within porque no me apetece. Es que no me apetece ponerme ahora otra vez con el 1 porque es el mismo estilo y dos juegos iguales, seguidos, así, tan pesados. Al menos para mí, para otra gente no. Otra gente es otra gente, pero yo, pues no. A mí este juego me exaspera, ¿eh? Dime, es que he tardado un montonazo de horas en grabarlo y tal, o sea que y a veces me exaspera un poco, así que haremos el Evil Within, que también me exasperará, pero por otros motivos. Y luego el Resident Evil 1, y luego supongo que para entonces habrá salido el remake del 2. Si no ha salido el remake del 2, haremos el 4 y pa'lante, ¿eh? O sea, no puedo jugar juegos que no tengo y no voy a comprar una capturadora ni un emulador para jugar juegos de consola en mi PC. A ver. Vale, puedo coger esto. Si las encuentro. Están justo detrás mía. Ahí están. Para mí. Gracias. De hecho, me voy a llevar la tinta. Me voy a llevar la tinta porque tampoco tengo nada en el inventario. Y como he visto que hay una máquina de escribir tras el boss, tras el jefe, pues... Es que sé que el boss es el boss son dos fases. Una que es el que es pequeño, cuando es James Marcus, y otra cuando es la larva gigante. Cuando es James Marcus, lo que vamos a hacer es meterle Rebeca con los molotov y yo solo con el ácido. Y en teoría debería matarlo. Y luego es que hay que hacer una cosa muy rara con las luces. No sé yo qué leches hay que hacer. Que si alguien tiene que si hay que abrir las compuertas. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Pero no voy a tener munición. Es que me va a matar porque no voy a tener munición. Porque he llegado hasta aquí gastando un montón de munición. Y voy a pillar como un cosaco. ¿Sabes qué molaría? Que justo antes del boss hay tres hunters. Tres. Que total, tres hunters son tres balas de ácido, pero... Porque la de ácido, el hunter lo mata en un golpe o de dos. ¿Ahora va a haber una rana? ¿Es la hora? ¿Ahora? ¿Rebeca sube conmigo o no? Se da por hecho que sí, ¿no? Estaba en mi misma zona. Vale. Vámonos. A ver qué pasa. Ostras, qué miedo. Ostras, qué miedo. ¡Ja! No hay nada. Solo algo. Munición de algo. De Magnum. Esto es de Magnum, ¿verdad? Esto es Magnum. Esto es Magnum. Esto es Magnum. Vale, vamos a dejar algo. Esto. Cogemos la de Magnum. 40 balas de Magnum, ¿te imaginas? 8. ¡No jorobes! Vale. Pues lo siento, pero te vas a quedar aquí. Molotovs. Voy a coger la hierba. Vale, pues contra el boss... No, es que los molotovs vendrían bien contra el boss. Nada, Rebeca va a ir con la Magnum. Y Billy con el lanzagranadas. Y a tope que nos vamos.
Lo que no sé es a quién llevar. Creo que llevaré a Billy. ¡Hala! Adentro. Nos va a matar, pero bueno, yo qué sé. Hay que intentarlo. Nah, este no nos va a matar. Nos va a matar el siguiente. Este, si me mata, será porque hago el imbécil. Pero este no, nos va a matar el boss grande. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. Madre mía. What's going on? Qué bien va la sincronización, ¿eh? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Vale, Juan. Doctor Marcus? No way. Madre mía. Oh, time to die, doctor. Bueno. I will take over your research. Ahora lo paso. Es una pena, no sé por qué ocurre esto, pero ocurre. Bueno, el doctor Marcus es, pues eso. Spencer ordenó a Wesker y a Birkin que mataran al doctor mientras estaba investigando con esta mierda. Entonces, cuando lo mataron, pasó como cuando mataron a Birkin. Cuando lo mataron, las larvas se metieron en su cuerpo y le clonaron o le duplicaron o lo que sea. Entonces, took the T-virus inside of my queen, years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Es un asco, pero no sé. No sé por qué ocurre, pero ocurre. Pues eso. Bueno, se ha convertido en un bicho muy grande, ¿vale? O sea, esta escena, esta cutscene ya la había visto. Es que no la voy a dejar porque va a ser un peñazo de largo. Simplemente la madre se metió en él y ha dicho y destruiré al mundo y tal. Va un poco más rápido. Vamos a ver si podemos aguantarlo. Ahora que no hay sonido, va un poco más rápido. Pero eso, se metió en el cadáver de Marcus ya cuando todo esto se fue a la mierda, cuando esto estaba abandonado. Y le empezó a regenerar. Y ahí ha dicho, voy a mataros. Y se ha convertido en monstruo. Porque las larvas han salido a su boca. Y ya está. Vamos a pegarle, porque si no... Sí, sí, cuéntame lo que quieras. ¡Au! Momento. Vale, Billy está bien. Rebeca está medio. Momento, a ver si nos viene mejor esto. Como es fuego. Vale. Podemos aguantar. ¡Oh, rea! No, suéltalo. Vale, podemos aguantar. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh! ¿No me queda munición? ¡Ostras! Vale. Vamos bien. Pero que me estoy quedando sin munición ya, ¿eh? Solo con esto. ¡Ostras! ¿Ya? ¡Jope! Pero es que estamos sin munición. No
nos hemos quedado sin nada, ¿eh? Pero absolutamente sin nada. Como no nos den algo ahora, por misericordia, no podemos pasárnoslo. Mira cosas. Pero serán llaves y tal. Llave del eje. Y cinta de tinta, puede ser. No, llave del eje. Dos llaves del eje. Estamos en la mierda. En la mierda absoluta ahora, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? ¿Algún arma? ¿Algún ítem? Munición. Munición de Magnum. ¿Y que no podríais coger el cadáver del tío este y meterlo en el fuego ahora? Estamos en la mierda. Pero en la más absoluta, ¿eh? O sea, estamos mal, ¿no? Lo siguiente. Tiene que quedar más cosas por aquí. Tienen que quedar más cosas, por favor. Dime que hay 20 balas ácidas por ahí. Ah, mira. Hay que usar las llaves a la vez. Nada, no hay más balas ácidas. Quita, bicho. Bueno, en la sala siguiente hay para guardar y supongo que habrá algún objeto y tal, pero ahora quería coger mi molotov. Ahora vámonos. Vamos a morir. Vamos a morir mucho y muy fuerte. La cosa está en que ahora guardaré. ¡Vaya! ¡Se ha ido! ¿Dónde estará? Vale, ahora te toca a ti, Billy. Clic. Chup. Hala. Y aquí habrá para guardar, seguramente. Que lo he visto. Que no me mientan. Que aquí hay para guardar. Lo vi en el mapa. Buah, pues a ver. Ostras, molaría tanto terminar esto ahora. Lo he desbloqueado. Aprendí de cerrajero. Munición ¿De qué? ¿De pistola? ¿De pistola, en serio? ¿De pistola? ¿Aquí? ¿En este lugar? ¿Munición de pistola? No jodas, no hay nada más. Gracias a Dios. ¡Ostras, cuánta cosa! ¡Cuánta cosita! ¡Ostras, tú! Madre mía, está lleno. No, está bien, está bien. Me cago en la leche. Voy a tener que elegir, ¿verdad? No puedo llevarlo todo. Voy a tener que elegir. Vale, a ver, la tinta. A ver, un momento. Poco a poco. Para empezar, pilla la tinta. Ah, no puedo llevarlo. La tinta la tiene ella. Ok. Vale, vamos a guardar y dejamos aquí la tinta. Ostras, tú. Almacén. Ah, justo al lado de un boss, en fin. Vale, deja esto ahí. ¿Y ahora qué me llevo? Voy a combinar estas dos y ahora no se me ocurre. Voy a usarla. Sí, voy a usarla. Voy a pillar los dos botiquines con Rebeca y la munición de esta con Billy. Y ya está. Y nos vamos así, porque no se me ocurre otra cosa. No puedo cogerla. Venga ya. ¿En serio? ¡Ah! Oh, me vas a hacer elegir. ¡Ah! Oh, está bien. Vale. No, me voy a dejar eso, obviamente. Granadas. Son mejores. ¿Cuántas son? 6. No son tantas. No tengo nada. O sea, voy casi a pelo. Voy casi a pelo. Hay una palanca contra el ascensor. Porque si va para escapar. Activa el ascensor, sí. Ya, pero es que arriba hay que hacer la escena esta.
También tengo los molotovs. Esto es un script, no una cinemática. Por eso va bien. Vaya, la reina. Sí, este es el bicho. Esto lo activa Birkin o Wesker, uno de los dos lo ha activado. Yo, y aparece por ahí. No. Hala, hay que matar a esta cosa. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo es el combate. A ver, no sé, fallaré una vez y más o menos me aprenderé. O sea, repetirlo muchas veces. Qué asco, tío, de cinemáticas. Es que van muy lentas. Es que van muy lentas. Van a lo mejor a la mitad de la velocidad que debería. Bueno, aquí se ha visto que se ha puesto bajo el sol y el... Bueno, no se ha visto todavía aquí. ¡Oh, rea! ¡Uy! ¿Se me han acabado ya? ¿Qué hablas? ¡Corre! ¡Rebeca! ¡Vámonos! ¿Es que me va a matar? ¿Le estás disparando? ¿Estás haciendo algo, hija? ¡Oh! ¿Ya me he quedado sin? Espera, dame algo, chica, porque de verdad. ¡Ah! ¡Que le está disparando con la pistola! ¡Claro que sí! Ah, no podemos intercambiarnos, vale. ¡Hola! Espera. Calla, que me mata. Rebeca está en atención. Podemos sobrevivir. Venga. Yo sé que hay que hacer algo con ella, en plan... Este tío no se mata así. Hay que hacer algo ahora. ¿Ves? Ahora se ve que la luz le hace daño. Y ahora intentaremos... Tenemos que abrir la compuerta. Y ahora que tengo que hacer, distraerle. Mientras uno de los dos lo hace, ¿no? Claro que sí. Pues espera. Espera. ¿Puedo intercambiar cosas aquí? Una partida de puerta, peñarle y puerto en caso de emergencia, se ven seguidas haciendo instrucciones. ¿De dónde has sacado este papel? Desactivar los cierres. En la ciudad hay cuatro sistemas. ¿Cuatro? Suroeste, noroeste, sureste, oeste. Que acá hay unas palancas de cañón para abrir la puerta. Me cago en la leche, ¿cuatro? A ver, un momento. A ver, dame la Magnum. Esto va al suelo. Dame esto. Dame esto. Y dame esto. Es que dámelo todo. Yo la usaría, pero no la voy a usar. Y tú lleva... Yo qué sé, lleva esto, tío. No sé. Te voy a distraerle, ¿verdad? La verdad está en que venga por mí y no por ella. No, y si soy tan listo. Ven a por mí. Ahí, ven. Así. Wonderful. Siguiente. Vale, ven a por mí.
Wow, 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 wow. Wow, lo, 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 lo. Wow, ¿cómo te quedas? Venga, bicho, ven para acá. ¡Ostras, Rebeca! Estamos genial. Venga, ven, bicho, aquí. Así, 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 así. Aquí, 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 aquí. ¡Au! Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, van dos. El tiempo es que no me preocupa. El tiempo es lo de menos. En tu boca, ven para acá, ven. Espera, aquí hay una escalera. Muy guay. ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Es ahí? No, 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 no. No entres ahí, Rebeca. ¡Ostras! Ven, 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 ven. Ven aquí, bicho. Ven, sígueme. Es que va por ella. Va por ella. Ven a por mí. Ahora, ahora, ahora. Vale, 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 vale. Ven a por mí, ven a por mí. Ven a por mí, a por mí, a por mí. Aquí, aquí, aquí. Falta uno, falta uno. Vamos, vamos, vamos. Está ya, está ya, está ya, está ya. Falta uno, me cago en la leche. Ven a por mí, a por mí, a por mí. Ven aquí, ven aquí. Me queda una, me quedan cero. Vale, combinando. Ven a por mí. Un momento. ¿Cómo va Rebeca? En peligro, vale. Vale, deberíamos poder aguantar. No puedo, Billy no puede recibir más daño. Rebeca, por el amor de Dios, no vayas directa hacia el bicho, por favor. Ven aquí, bicho. Ven, es a mí a quien quieres. Vale, 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 tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Ven a por mí, ven a por mí. Vale, podemos aguantar un golpe más. ¿Ya? 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 ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Van cuatro! ¡Van cuatro! ¡Me lo he pasado! ¡A Fred Lamar! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡A Fred Lamar! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Ostras, qué tensión de voz! Una Magnum. ¡Billy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tiene que haber un momento súper épico! ¡Oh, oh, oh! Ah, ¿le te voy a disparar yo? ¡Hey, Queenie! ¡Feast on this! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about.
I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Bueno, vosotros habéis visto la última tega final, porque la voy a editar el vídeo para ponerla ahí, porque yo no puedo verla, porque si no se vería el audio media hora después el vídeo. Pero bueno, ya está, Resident Evil 0 completado. Próximamente, iba a decir Resident Evil 1, pero no, próximamente, esta vez sí, de Evil Within. Antes de darle a tope a Resident Evil 1, vendrá de Evil Within, y así le damos más tiempo a Resident Evil 2, a ver si le apetece salir o no. Y luego nada, Resident Evil 2, Resident Evil... Probablemente haga la de Operation Raccoon City, porque la tengo ahí también. No sé si me deja jugar o no. Operation Raccoon City, luego nada, ya veremos. 3 no existe, al menos luego 4, Revelations, los que sea, cronológicamente. Vamos a ir cronológicamente. Así que nada, lo dejamos aquí. Un sábado y hasta la próxima. Rango C. Madre mía, qué mal lo he hecho. Lo he desbloqueado, no tiene sentido, lo he desbloqueado, tenía la fiesta. Rango C, qué malo. Eliminados 106, disparos 461, recuperaciones 27, guardados 32. Tiempo casi 8 horas. 8 horas casi. Rango C, con normal. Ya puedes jugar Lich Hunter. ¿Qué es Lich Hunter? Ya puedes jugar el modo Wesker. ¿Hay un modo Wesker? Qué roto, ¿no? Esto será de la versión remasterizada. Vamos a guardar aquí. En la primera. Y ya está. Aquí se acaba esto. ¡Hala! No sé si haré... Bueno, no sé. No sé si haré el modo Wesker. Explorado. Pues ¡hala! Ya está. Resident Evil 0. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.